Nos ha quedado muy claro a todo Baja California que el gobernador y yo somos muy diferentes. Lo que pasó esta mañana en los informes que presenta es una aberración, es una bajeza, una acusación armada mediáticamente, completamente fuera de contexto y alejada a la realidad que todos ustedes ya conocen. Quiero decirle a Bonilla que efectivamente pediré licencia. Lo haré el próximo miércoles ante el Cabildo. Y esto no es por tus acusaciones y señalamientos falsos. Es porque tengo interés en participar en el proceso interno de Morena respecto a la coordinación estatal de Baja California, porque tengo derecho y porque tú te has convertido en un insulto para los simpatizantes y seguidores de Morena. Estás totalmente alejado a los principios morales de Andrés Manuel López Obrador y eso no lo vamos a permitir, no lo voy a permitir. Recuérdalo, tu desquiciada obsesión por atacarme inició justamente el pasado 11 de mayo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio para atrás tus intenciones de pretender comprar y manipular la ley para quedarte más años. El pasado 4 de mayo nos reunimos y me felicitaste por el trabajo que se estaba haciendo en la ciudad, hablabas de las mejorías y reconocías la baja en la incidencia delictiva. Y todo cambió. A partir de la frustración que sufriste con motivo del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Si hay alguien responsable de la muerte de esta persona, eres tú. Porque tu carácter de gobernador del estado, eres el responsable de la seguridad de Baja California. Porque tú dejaste de asistir a las mesas de seguridad por 4 meses. Porque tú te peleas con todos, con el ejército, con todos. Porque tú te la pasas criticando, señalando sin fundamentos, atacando de manera reiterada y evitando a toda costa la coordinación. Esta debe ser permanente de trabajo a favor de la seguridad de todo el estado. Estás peor que Kiko y estás traicionando la confianza que los bajacalifornianos depositamos en ti. Perdiste la cabeza y sigues tratando de violentar la justicia. Ese no es tu papel. Para eso está la fiscalía. Ya párale, te lo digo de frente. Nos vemos en los tribunales porque esta no te la voy a pasar. De manera reiterada, buscas desprestigiarme. Utilizas mecanismos ilegales para difamarme. Y todo porque tu intención es que no participe en el proceso electoral y quieres imponer a un candidato que puedas manejar como títere. Este es un ataque más que incluye las amenazas que anteriormente me hizo Peralta para coartar mis derechos políticos. A los morenistas, ciudadanos y seguidores de los principios de Andrés Manuel, les manifiesto que el gobernador necesita que sus acciones se realicen con cordura. Necesitamos paz. Necesitamos que su tiempo se dedique a gobernar y a trabajar en beneficio de los bajacalifornianos. De mi parte, les aseguro que no dejaré que esta persona siga afectando a los ciudadanos, atacándolos al margen de la ley. Continuaré trabajando a favor de los ciudadanos y a los principios que rigen a Morena. Nos queda claro a todo Baja California, tú y yo, Bonilla,
somos muy diferentes. Muchas gracias.